Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa aquí de Detrás de la Historia con Barbarita Bustamante y conmigo, Maidana Mervila. ¿Cómo estáis, Barbarita? Hola, Maida, ¿bien y tú? Bien, súper bien. ¿Cómo sigue cuarentena? La... Aquí, mi cuarentena, pero y preparada para una semana más. Bueno, por eso tendremos que seguir viendo series, tú lo has dicho. Tendremos que seguir viendo series, exactamente, sí. Pero hoy día, hoy día, bueno, si se recuerdan desde la semana pasada que habíamos dicho. Queríamos hablar de esta serie eh, que la verdad es que ha dado harto que hablar ha, sí, ha sido comentario obligado eh, de casi todos los medios de comunicación eh, porque la verdad es que es una serie eh, bueno extremadamente realista es una serie que está bueno está muy bien realizada y que tal como su nombre lo indica fauda que significa caos en árabe Refleja verdaderamente el caos, pues y uno queda desde el primer momento que la empieza a ver, queda eh, sumido en ese caos y en el fondo casi eh, como que te agarra la serie eh, y es imposible soltarla. Sí, además, fauta significa otra cosa más, lo dijeron sus realizadores, yo no tenía idea, pero en el servicio este secreto israelí, que supuestamente es donde, desde donde contamos en el fondo la historia, claro. porque es un servicio que ellos penetran la parte árabe que además hablan árabe, se visten como árabe, se ven parecidos, porque efectivamente si no fuera por la barrera idiomática, en ciertas formas uno podría, digamos, son similares. Eh, cuando son eh, pillados, encontrados, sí, pues. tienen que decir fauda eh, para ser claro. rescatado porque efectivamente, una de las cosas más reales de esta historia es mostrar que en muchos casos no son rescatados. Eh, no. Y lo que uno esperaría de la televisión, que de alguna manera los protagonistas se salven, eh, la vida real no es así. Eh, entonces, es una serie muy vinculada a la vida real, eh, pero no solo en ese sentido, sino que humaniza a los personajes, eh, no solamente a los del Servicio Secreto Israelí, que uno efectivamente les conoce la vida, los hijos, la historia, eh, la parte humana, sino que también a los miembros de Hamas, eh, que también uno pasa a conocerlos como personas, eh, con lo cual uno, eh, podríamos decir, eh, le cambia la perspectiva eh, del de conflicto mismo. Desde, de, y por eso, tanto los israelíes como el mundo palestino, eh, han celebrado la, eh, la, la serie, incluso jamás que puso en su página web diciendo no vean las series y, y hizo una, toda una crítica. Después de eso, puso abajo el link al primer capítulo. Claro, no la vean, pero aquí está por si acaso. No, pero claro, efectivamente, es una. Eh, eh, ese término fauda, claro, hay que. Para la gente que no la ha visto, o sea, se trata de. Eh, en el fondo eh, judíos eh, israelíes que están en el fondo en el fondo eh, infiltrados ya eh, dentro de haciéndose pasar en el fondo como palestinos y por eso es que la Maida dice perfectamente que claro hablan eh, árabes se parecen hacen como que efectivamente fueran eh, ciudadanos árabes entonces claro cuando son descubiertos en el fondo estas fuerzas encubiertas los descubren como que el término ¿ya? Eh, para ser rescatado es ese fauda ¿Ya? Eh, pero claro, la serie tiene la gracia de que eh, nos muestra eh, las dos partes de este conflicto y nos ha, no hay. Eh, en, el, en realidad creo que eh, el gran mérito es que no muestran las cosas como de que unos son los buenos y los otros son los malos, sino que no. eh, nos hace sentir eh, en el fondo, podríamos decir, solidaridad con ambos bandos. ¿ya? Eh, y yo creo que ese es uno de los grandes méritos de esta serie que efectivamente es, fue eh, creada, eh, desarrollada por dos, dos personas, son los, en el fondo los que hacen el guión, que son Lior Raz, que es precisamente el protagonista, eh, sí. este Dorón Gavirio, exactamente, eh, y Avi y que eh, en el fondo ellos, en, su, en el fondo está basado como en hechos reales de su propia vida. Porque ellos, claro, cumplían, en el fondo, cumplen dentro del servicio militar, trabajan para una unidad de las Fuerzas de Defensa de Israel, y entonces, claro, viven situaciones similares a las que... Eh, narran en esta serie. Y entonces, claro, este lío ras este eh, gordito, peladito, bueno, para el Fox, ya, eh, iba a fumar, porque por Dios que fuma, uh, Terrible. Bueno, pero es que en realidad ahí, nosotros también hacíamos esa justificación conversando así con mi marido mientras fumar y fumar y fumar, eh, que yo no recuerdo una serie que se fume tanto como esta y Madman eh, básicamente, ¿Qué? porque, eh, eh, pero efectivamente, claro, cuando vives al límite de la vida y la muerte, eh, ¿qué importa que fume? No, nada, porque, esa, o sea, él de repente se salva milagrosamente de unos atentados, de unos ataques que uno dice, ahora sí, ya no hay más Doron, eh, y eh, reaparece así entre el polvo, la tierra, porque además, el, 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 ¿cómo se llama?, el, el paisaje donde eh, todo esto ocurre, eh, es una cosa así como seca, como bien terrible. Y entonces, claro, él sale de ahí vivo y prende un cigarro. Eh, pero como les decía, está basada en el fondo en su experiencia en este servicio militar de las Fuerzas de Defensa de Israel. Eh, y dentro de las anécdotas, fíjate que vi por ahí, leí que había sido el guardaespaldas de Arnold Schwarzenegger, fíjate. ¿Mira eh, tú? Claro, y que en el fondo eh, nadie pensaba, ni probablemente ni siquiera el mismo, de que se iba a transformar eh, en el fondo en esta estrella que es hoy día. Eh, porque también la serie que se estrenó eh, eh, en el año 2015, en sí. un comienzo, claro, no tuvo tanto éxito en la televisión israelí, sino que hasta que la compra eh, un canal que es Yes, y después en conjunto con Netflix, en el fondo la lanzan y eh, ha sido eh, un éxito rotundo. El año 2016 sí. la estrena Netflix. Sí, pues ya tiene tres temporadas eh, y efectivamente nos mete en este conflicto. Eh, básicamente lo que cuenta no solamente estas unidades sino que que lidian principalmente con Hamas eh, que es una de las digamos facciones del movimiento palestino que considera que la violencia es la única forma eh, hoy día muchos plantean eh, la tesis que es falsa eh, de que la única manera de cambiar el mundo es desde la violencia eh, es algo que se ha instalado en eh, digamos en el mundo eh, en Chile eh, esa idea de que, que la violencia puede estar justificada. Eh, y de alguna manera lo que se muestra eh, es este conflicto permanente y cómo de alguna manera se intenta adelantarse a los hechos que van a suceder, porque tampoco tengamos claro que tienen claro qué va a suceder, pero efectivamente la idea es que si muere uno por un lado, tienen que morir varios por el otro. Eso es, ese es el juego, la escalada de este concepto de violencia. Entonces, la primera temporada ya es tremendamente dura eh, y además hay muchas cosas, como decías tú, Bárbara, que están basadas en la historia personal. O sea, efectivamente, Dorón, o más bien Lior Ras que es el actor, eh, cuenta que en su vida él tuvo una polola. Eh, ah, claro. que efectivamente fue muerta por este mismo conflicto. Eh, y en la primera temporada aparece un personaje que es lo más querible que hay, porque además es como bien buen mocito, Boaz, eh, que se enamora de una niña, pero a ver, linda ella, preciosa, eh, y que efectivamente trabaja de, eh, digamos, de barman o, digamos, en un club eh, en el cual ponen, hacen un atentado y ella muere. Eh, y eso, ese hecho que está relatado en la serie, se basa en básicamente la muerte de eh, su Y después El... Boaz, por otro lado, eh, va a ser tomado prisionero en una de estas acciones por Hamas eh, y lo van a operar, y es que esa es una, una de las escenas más terribles, lo van a operar, supuestamente sí. le habían sacado un riñón, pero en verdad no le habían sacado un riñón, sino que le habían puesto bombas por dentro. Y cuando van a hacer intercambio de prisioneros... Lo hacen volar, o sea, a ver, es esa cosa que uno queda. así como se te congela el alma. Claro, sí, supera totalmente corazón. la. claro, supera la imaginación, todo lo más terrible que uno pueda imaginar, bueno, esto lo supera, es realmente una escena impactante. Claro, y el, el primer eh, la primera temporada, en el fondo. Parte con este dorón, en el fondo que se encuentra en su propia, en su casa, en el fondo, como que se ha retirado dentro de estas fuerzas porque ha cumplido con eh, el objetivo eh, supuestamente 18 meses atrás, que era asesinar eh, en el fondo al terrorista de Hamas, al que conocían como el Pantera, Abu Ahmad. Eh, pero resulta que 18 meses después, cuando él está como intentando hacer su propio vino, ahí Doron con su familia, descubren que este pantera, este Abu Ahmad no ha muerto. Y entonces ahí es donde Doron decide regresar a esta unidad y empieza la carrera por, eh, por atraparlo y por finalmente eh, poner fin, eh, en el fondo, a este terrorista de Hamas. Y ahí en ese contexto es que aparece, en el fondo, toda esta historia tremenda que tú nos estabas contando. Y además aparece... Eh, ella, pues la, la doctora, que también, porque la serie. Ah, la, la doctora, la, la doctora Shireen. Claro, Shirin la serie tiene la gracia de que nos muestra también, eh, en el fondo, situaciones personales, pues nos muestra cómo, cómo vive la gente. O sea, uno puede ver desde las construcciones, las casas, muchas de ellas así como a medio terminar o, o, o bombardeados en algunas partes. Eh, pero nos muestra la vida, la, la, las fiestas, la mujer, el poder que tienen, en el fondo, la fuerza que tienen esas mujeres. Eh, y entonces ahí aparece la figura de esta doctora. Eh, que en el fondo inicia una relación amorosa con este Dorón, y que bueno, el final de ella también va a ser tremendo. No, claro, y además que eso también muestra que, eh, podríamos decir, eh, genéticamente, o más bien fisionómicamente son parecidos, porque ella se embarca en esta relación pensando que él es, de alguna forma, palestino, eh, y cuando descubre la verdad, eh, pero podríamos decir digamos de la fisionomía no hay una gran distinción. Eh, y por otro lado, eh, él, él contaba, el mismo, el mismo protagonista, en el fondo Lior Raz, cuenta que él fue criado en una familia donde siempre se habló árabe, eh, y donde además la gente que trabajaba en su casa eran todos árabes, y por lo tanto cuando hablamos de que hablan árabe, hablan árabe native speakers, o sea, absolutamente, eh, digamos, eh, mutan de un eh, idioma, y él decía que una de las cosas complejas eh, y contaba él en su experiencia como trabajo en estas organizaciones secretas, es estar hablando árabe, en el mundo árabe, con tu papel de infiltrado y recibir las instrucciones en hebreo por el otro lado y tener que hacer el switch mental entre uno y otro, que ya si uno lo piensa es una cosa compleja. Lo más interesante de la serie, creo yo, es que bien tú dijiste que eh, las escenas son tremendas y que la ficción es una cosa espantosa, pero lo que hay que tener súper claro es que la realidad supera la ficción. Eh, y eso que se ve que tú dices que cómo vive la gente eh, es una parte fundamental. Yo recuerdo haber estado trabajando en Canadá, en la Universidad de Simon Fraser, eh, y un profesor visitante eh, israelí eh, llevaba un año viviendo en Vancouver eh, y había solicitado poder quedarse más y finalmente el gobierno canadiense no lo autorizó y tenía que volver. Eh, a, a, él vivía primeramente en Jerusalén y después en Tel Aviv. Eh, y efectivamente él no quería volver a Israel. Y él no quería volver a Israel porque eh, esta realidad era permanente y él la sufría mucho en, en su vida eh, personal. Y además le sucedía algo muy curioso que también sucede aquí en Chile, que en Canadá él como judío tenía amigos que podían ser palestinos sin ningún problema. Eh, aquí también sucede eh, y por lo tanto eso es algo que Allá puesta. Mm. Ojo, que Fauda generó algo importante, porque cuenta también eh, Leo Ross en una de las entrevistas que le hacen, que ellos grabaron esto en una, un pueblo, y cuando se empezó a grabar, distintas personas quisieron trabajar para la serie. ¿ya? Y cuando la serie ya alcanzó éxito, venía segunda y tercera temporada, tiene tres temporadas, eh, ellos contrataron tanto eh, israelíes como árabes, y han estado trabajando en conjunto sin ningún problema. Y un poco ellos lo que dicen es que, es impresionante cómo revivir esta historia, se han, han podido generar una convivencia, que es lo que ha sido tan difícil. Esta es una historia larga. Y eso ha sido tan, claro, ha sido tan difícil eh, durante tantos años, o sea, es una historia muy larga, a lo mejor la gente piensa de que el conflicto parte, o sea, le pone como fecha de inicio a la creación del Estado de Israel en el año 47, que ya vamos a hablar de eso, eh, Claro, efectivamente a partir de ese momento, o sea, si uno tuviera que poner una fecha, uno podría decir esa es una de las causas por las cuales, una de las causas, no es la única, por las cuales el Medio Oriente eh, se ha convertido en ese como polvorín del mundo, un polvorín a punto de estallar en cualquier minuto, y han sido Muchas las guerras, muchos los enfrentamientos, eh, los levantamientos de los árabes, lo que se conoce como las intifadas, o sea, durante, el durante los últimos años, eh, la verdad es que es un conflicto constante, ¿ya? Eh, por el hecho de que eh, para la gran mayoría de los países árabes, eh, Israel es el enemigo. ¿ya? Entonces, pero, en el fondo, el conflicto viene, o sea, las razones de este conflicto, eh, puchas, eh, podemos decir que casi parten eh, con los orígenes de la historia, po. o sea, tenemos que retroceder no sé cuántos años antes de Cristo para poder... Hay entender. que irse hasta Abraham. Exactamente. Si no, el caso, a ver, a mí me tocó una vez eh, abordar este conflicto, eh, y efectivamente ellos querían que yo iniciara en la formación del Estado de Israel, eh, y yo después de un rato les dije, no, no se puede. Eh, no. no se puede porque si uno comienza ahí, uno rápidamente solamente tiene el argumento palestino, que efectivamente los palestinos se quedaron ahí, estuvieron siempre ahí y de pronto se establece este Estado y comienzan a quitarles territorio, porque la historia en el fondo es cómo se va quitando cada vez más territorio. Eh, y evidentemente ahí los años 60, la guerra de los seis días va a ser determinante en que esta convivencia que tenían que convertir finalmente Israel terminó creciendo y tomándose prácticamente todo. Pero para poder entender y tener la, la otra contraparte, eh, hay que entrar en lo que es la historia del pueblo judío. Eh, y la historia del pueblo judío es una historia sufrida, tremendamente sufrida. O sea, los judíos fueron expulsados de esa tierra, o sea, estaban ahí. Efectivamente, si uno va a la época de Jesús, Jesús era judío, sus seguidores eran judíos, y habitaban ahí. O por lo tanto, era una tierra donde vivían los judíos. Y la Biblia, además establecía que esta era la tierra prometida, era el lugar donde se habían establecido. Pero fueron expulsados en el año 70, ¿ya? después de el incidente de Masada, cuando los romanos expulsan a los judíos y se genera esta diáspora. ¿ya? Esta diáspora que son los judíos sin tierra, viviendo en muchos lugares eh, y básicamente dedicándose a ciertas funciones muchas veces relacionadas en la historia con lo que se denomina el crédito. ¿Ya? Eh, el crédito es una gran invención, yo siempre lo digo, eh, porque viene de la raíz credo, ¿ya? O sea, yo creo, yo te presto plata y yo creo que tú me vas a pagar. Pero no tengo certeza. Y el crédito ha sido un gran, un gran invento en la historia porque ha permitido que uno cuando no tiene el capital pueda acceder a ese capital y pueda generar negocios. Mucho, la mayoría de los negocios funcionan con crédito. Eh, pero hay mucha gente que no tiene acceso a crédito. Eh, y por lo tanto existen lo que se llaman créditos duros, y créditos blandos. ¿ya? Los créditos duros se les presta la plata a aquellos que sabes que te van a pagar. Eso son lo que podríamos decir llevado hoy día la gente bancarizada. ¿ya? Y los créditos blandos son los créditos que son más, más blandos, pero cobran más interés para la gente que probablemente algunos no te van a pagar, otros sí te van a pagar. Pero para que haya negocio hay que cobrar mayor interés. Eh, efectivamente, el excesivo interés, la llamada usura, estaba prohibida entre los cristianos. Eh, y entre los judíos, ojo, también, porque eh, dice, no le prestarás el deuteronomio, dice, no le prestarás excesivo interés a tu hermano. Pero el gran punto es que, qué pasa con tu nuevo hermano. Entonces, el mundo judío estuvo relacionado con el mundo de la finanza desde toda la historia y a los judíos en general les fue muy bien económicamente. Esa razón explica <laughs> todas las persecuciones a los judíos en todas partes. Los judíos sin tierra sin patria, llegaron a distintos lugares, se dedicaron a las actividades financieras, les fue muy bien, y siempre la gente que le va bien genera la ambición de los que quieren quedarse con esos bienes. Y por lo tanto en la historia fueron expulsados de muchas partes. ¿Y por qué fueron expulsados? Para quedarse con la plata. ¿Ya? Eso históricamente ha sido así. Entonces, los programs en la historia fueron permanentes. ¿Ya? Siempre. La gran diferencia es que en el siglo XX Básicamente, el holocausto fue otro programa, pero con la agravante que fue a nivel industrial. ¿ya? Entonces, los programas anteriores siempre hubo. ¿ya? Hubo en la historia muchas veces. O sea, la historia del pueblo judío es cambiarse de un lugar a otro. Y por eso mismo, ellos fueron generando estas comunidades cada vez más cerradas por lo mismo. ¿ya? Eh, y teniendo las cosas portables porque la historia les había enseñado que tenían que ir de un lugar a otro. Es cierto, del año 70 no volvieron. Al lugar algunos sí siempre claro. hubo algunas pequeñas colonias pero el holocausto dejó al mundo hepaté el antisemitismo era endémico y el holocausto lamentablemente yo lo encuentro tremendo si no hubiese pasado el holocausto probablemente el antisemitismo habría seguido siendo algo bien visto después del holocausto puede que haya gente antisemita pero ya no se atreven a decir que lo son eh, ese fue el costo. Seis millones de personas, seis millones de almas creativas fueron absolutamente eliminadas, pero así industrialmente. Y eso generó una culpa. en el Estado de Israel. Pero el movimiento por pedir tierras, el movimiento sionista venía sobre todo a finales del siglo XIX que querían un Estado, habían hablado de varios lugares, Israel era, o sea, claro. el lugar donde está Israel era una opción, pero no era la única. No, claro. Eh, o sea, en el fondo, mira, yo creo que es para, para un tema tan, tan complejo, así como un poco como va a ir haciendo pequeños resúmenes, para que los que nos están viendo, en el fondo, se vayan quedando con algunos datos. Más o menos, desde eh, el segundo milenio antes de Cristo, es que ya está como documentado que los hebreos, en el fondo, eh, se ubican ahí en ese terreno entre el mar Mediterráneo y este eh, valle del río Jordán. ¿ya? Y esa efectivamente se va a transformar en esa tierra prometida. Eh, esos territorios se dividieron en la zona de Judá y en la zona de Israel. Y la verdad es que hasta el año 70, que en el fondo son expulsados ya en tiempo del Imperio Romano, hay que decir que también vivieron históricamente una serie de dominaciones eh, de otros pueblos, o sea, hay que pensar en los asirios, los babilonios, los persas, después eh, los griegos, o, sea, o, los, o los, eh, el imperio helenístico y los romanos. Y finalmente, claro, eh, como tú decías, después de los... Tito, Tito, lo, Tito los expulsa. Claro, en el año 70 y ahí se inicia esa diáspora. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, en el fondo de esta expulsión de distintas partes de Europa que podríamos recordar es cuando en el año 1492 van a ser expulsados de España. Y recordar también que incluso dentro de la empresa de Colón... ¿Ya? Eh, quienes dieron parte de los dineros para que se realizaran en el fondo, que se realizara la expedición, eran judíos, que eran los principales, en el fondo, como podríamos decir, asesores o eh, en el fondo los, los prestamistas de la corona. Y finalmente, eh, bajo la idea ¿ya? de que estos reyes católicos eran los defensores de la cristiandad y que tenían que lograr eh, en el fondo la unidad religiosa de la península, se produce esa expulsión que va a generar un daño económico importante a la península ibérica y así eh, van a deambular durante los siglos por distintos lugares. ¿verdad? Bueno, eh, de hecho, de esos grupos que salen de España, los llamamos judíos sefardíes, muchos de ellos van a ser recibidos en la república italiana, principalmente en la república de Venecia y Génova. Eh, y si uno piensa Shakespeare, el mercader de Venecia, claro. Shylock. Que le presta plata, ¿no es cierto?, a Basanio y que le exige a Basanio un aval. Y entonces le dice, Antonio, le dice, Antonio es buena persona. Y entonces eh, Basanio le dice, sí, es muy buena persona. No, le dice Shylock. Cuando me refiero a buena persona, me refiero a que es solvente. Y le presta la plata contra la garantía de Antonio. Y en el contrato le establece que si no paga, le tiene que pagar. Con el pedazo de carne más cercano al corazón de Antonio. O sea, básicamente ese contrato dice: si tú no me pagas, yo mato a Antonio. Eso es. Ya. Entonces, si uno piensa Shakespeare, Shylock es de alguna manera el prestamista, el malo de la película, y el juicio finalmente eh, trata de hacer un fondo un juicio justo, pero evidentemente no es a favor de Shylock. Piensa en, en Charles Dickens, eh, en Oliver Twist, Fagin. El malo, el malo torcido, además, ¿ya? ¿Qué es un judío? ¿ya? Eh, se habla de Fagin o el judío, así hablan de él, ¿ya? Eh, y efectivamente, incluso Sykes, que es el, uno de los malos, pero es bruto, tiene cierta redención en la historia, pero Fagin no. ¿ya? Entonces, eh, esa historia eh, de el prestamista malo, Exactamente, estaba... Eh, y entonces, claro, como tú decías, así vamos a llegar a finales en el fondo del de siglo XIX, donde comienza a cobrar fuerza eh, el sionismo. ¿no? Eh, Teodoro Herzl es el principal impulsor. Y hay que pensar que eh, este eh, Teodoro Herzl incluso, eh, hay que, en, ese, en ese momento, el territorio ¿no? de Palestina, Israel hoy día, estaba en manos del Imperio Turco Otomano. ¿no? Además, sí. en manos de... El Islam. Entonces, a esto tenemos que agregarle un, un, un elemento más de, de complicación en el fondo, y es el hecho de que hay que pensar que en aquellos territorios está Jerusalén. Y Jerusalén no es sagrado solo para los judíos, sino que también es sagrado para el cristianismo y para el Islam. O sea, si uno. Eh, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en Jerusalén y uno se da cuenta ahí, ¿ya? o lo pueden ver hoy día en los videos, hay mucho de eso, y uno entiende que solo a metros de distancia. ¿Ya? Está por una parte la iglesia del Santo Sepulcro, o sea, el lugar más sagrado para la cristiandad. Por otro lado, está eh, a, a escasos metros, como les digo, eh, la mezquita, la, la cúpula de la roca, que es esa que tiene la cúpula eh, dorada en claro. el fondo, donde eh, exactamente, supuestamente, desde ahí Mahoma, ahí está la roca, donde Mahoma habría ascendido al cielo. Y a no sé, no, les puedo decir los metros, pero nada. El muro de los lamentos. Lamento. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con Jerusalén? O sea, ese es probablemente uno de los grandes problemas de este tema. Y entonces, en, a finales del siglo XIX, todo este territorio eh, se encuentra, bueno, por mucho tiempo, en manos del Imperio Turco-Otomano. Surge el sionismo y entonces Teodor Gels incluso le habría eh, solicitado al sultán otomano, eh, que era en ese minuto Abdul Hamid II, comprarle el territorio. Y el sultán otomano le dice, si algún día, en el fondo, el, el imperio otomano desaparece, no tengo ningún problema en que te quedes con Palestina gratuitamente. Pero mientras yo viva, prefiero, en el fondo, que me arranquen eh, o que me corten la carne antes de que Palestina salga eh, de la tierra musulmana. ¿Ah? Y entonces se produce eh, el primer congreso, eh, que es en Basilea, en el año 1896, y ahí... Hess de, declara en el fondo, dice la, la creación en el fondo de un Estado judío y dice algo así como: eh, y no me equivoco, eh, que en 5 o en 50 eh, va a haber, va a haber, en el fondo, se va a crear un Estado eh, hebraico. Eh, y entonces eso comienza a cobrar eh, una fuerza importante eh, a finales de ese siglo XIX. Y ahí ¿tá? se va a producir. Hay que pensar que uno de los grandes acontecimientos también que van a ser influyentes en todo este tema va a ser la Primera Guerra Mundial. Sí, y antes de eso hay que mencionar una cosa importante. Eh, así como hablábamos del mercader de Venecia, Shylock vive en el gueto. Y efectivamente los barrios judíos eran los llamados guetos que existían en todas las ciudades. Ya había guetos, si uno piensa, la familia eh, en el fondo de los Rothschild van a iniciar en la ayuden en de la ciudad de Frankfurt. ¿ya? O sea, efectivamente el barrio judío era un lugar individualizado donde uno sabía que ahí vivían los judíos. Pero durante el siglo XIX y posterior a la revolución industrial, eh, va a comenzar una serie de cambios. Efectivamente, se va a crear la sociedad de consumo. Van a haber muchos más bienes disponibles porque efectivamente la revolución industrial lo que produce es, podríamos decir, la mayor abundancia de bienes. Antes de eso eran todos pobres, pero va a generar también el ascenso de unas clases medias que van a empezar a encontrar y a florecer. Y estas clases medias van a empezar a desdibujar, de alguna manera, la estructura social que existía. Y entre esa, ese, ese proceso que va aumentando la participación política y varias cosas más, el mundo judío también comienza a desdibujarse. Y cuando digo a desdibujarse, a desguetizarse. Y por lo tanto, eh, salen de los guetos. Eh, y no solo eso, sino que se cambian hasta los apellidos. Y no solo se cambian los apellidos, sino que muchas veces se hacen cristianos. ¿Para qué? Para poder encajar mejor en la sociedad. Eh, y por lo tanto, el movimiento sionista eh, va a encontrar un apoyo en una serie de personajes que habían logrado eh, desguetizarse y ser parte de la sociedad, pero además, eh, piensa tú en los Rothschild, los Rothschild eh, van a ser los grandes banqueros eh, y van a partir con el banco, es más, se llaman así porque la casa de la ayuda en gases tenía un escudo rojo, o sea, en la casa del escudo rojo, eso era, ¿ya? Eh, y eh, va a comenzar a hacer negocio, eh, va a comenzar a transar monedas, eso es lo que hacían, eh, y va a hacerse algunos clientes importantes, eh, y de luego sus hijos, su, la generación siguiente, van a crear este gran banco y se van a hacer millonarios posterior a la guerra napoleónica. Eh, pero los Rothschild van a llegar a ser varones, van claro. a ser ensalzados a la nobleza. ¿ya? Entonces, efectivamente, el antisemitismo de la segunda mitad del siglo XIX, que va a recrudecer muy fuertemente, tiene que ver con el éxito económico. Que van a alcanzar, entonces el movimiento sionista eh, va a ser visto como un complot universal ¿ya? es más, va a aparecer un libro un panfleto fatídico que se llama los protocolos de los sabios de Sion, que es más, la teoría de la conspiración siempre ha gustado, hoy día están circulando cantidad teoría de teoría de, de, de la conspiración y es más, si ustedes siguen cualquiera van a, llegar a la, van a llegar a los Rothschild <laughs> siempre van a llegar a los Rothschild que no son ni siquiera los más millonarios de todo. pero eso explica el por qué ese movimiento sionista, que es real, que tiene un problema, eh, se va a mezclar con eh, el éxito económico y con todas estas teorías de la conspiración que van por detrás, que van a ir aumentando, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial y del colapso económico de la Primera Guerra Mundial y específicamente del desgaste que se va a dar en Alemania. O sea, Alemania después de la Primera Guerra Mundial queda en el suelo. ¿Y quién es también? El mundo judío. Eso va a traer más antisemitismo, pero no es solo Alemania, Francia. Eran terriblemente antisemitas. Hungría. Hay que entender que los húngaros, antes de que entrara la Wehrmacht, habían eliminado a los judíos que habitaban Hungría. O sea, eran bueno, todos. Sí, antisemita. en todas partes, en Rusia también. Sí, pues. en casos de persecuciones que son impresionantes. No, no sí. la verdad es que, claro. Y entonces, eh, lo que va a ocurrir... Nada, lo que en el fondo como para ir avanzando en, para poder que, que lleguemos a hoy día a lo que va a ocurrir es que claro durante la guerra se van a producir acontecimientos que en el fondo van un poco finalmente a desencadenar en la necesidad en el fondo de tener que reconocer eh, eh, la creación de este Estado de Israel como tú decías hace un rato se había pensado en otros lugares o sea había lugares se había pensado incluso en Argentina en otros sectores, en Uganda e incluso en algún sector, eh, así como en Siberia, ¿sí? en eh, no Madagascar. Va también, no, varios lugares. Pero la verdad es que, bueno, no, pues la, la, la idea eh, siempre fue eh, regresar a la tierra prometida. Y entonces, durante la guerra, por una parte... Eh, a los árabes se les va a prometer en el fondo eh, la, la creación eh, la promesa en el fondo de que una vez terminada la guerra al colaborar con los aliados en el fondo eh, se iba a crear ahí una gran nación árabe es eh, de Lawrence Lawrence de Arabia exactamente Lawrence de Arabia entonces claro los árabes participan en la guerra en fondo en contra para poner fin a la dominación de los turcos humanos, Creyendo en el fondo de que iban a crear esta gran nación. ¿no? Eh, esta gran nación. Es el concepto de esta, incluso como la, la Gran Siria, la, 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 la nación del Al-Sham, eso tiene que ver incluso después con la creación del grupo terrorista ISIS. ¿no? En el nombre de ISIS, efectivamente, está la denominación de ese esa gran nación árabe, por eso era el Estado Islámico ¿no? eh, de Al-Sham, le llamaban. Pero eh, vamos a ver que cuando termina la guerra no se cumple esa promesa con los árabes y no eh, se crea en el fondo esta gran nación de, eh, de pueblos árabes. Y por otra parte, también eh, durante la guerra, ¿no? eh, el día 2 de noviembre de 1917, ¿no? se da la Declaración Balfour. Sí. Eh, una manifestación formal del gobierno británico eh, para, en el fondo, donde se declaraba favorable a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. El, tengo, la, la tengo aquí, por aquí. A ver si quieren se las leo. Estimado señor Rothschild, tengo gran placer de ¿Sí? en enviarle en nombre del gobierno de su majestad la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones sionistas judías que ha sido sometida al gabinete y aprobada por él. El gobierno de su majestad ve con ojo favorable el establecimiento en Palestina de una patria nacional para el pueblo judío y se esforzará lo más posible para facilitar la consecución de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político de que gozan los judíos en cualquier otro país. Le agradecería que pusiera esta comunicación en conocimiento de la Federación Sionista. Sinceramente, suyo, Arthur James Balfour, ministro de Relaciones Exteriores británico. Y entonces, claro, esa declaración tiene consecuencias importantes. Sin lugar a duda, se establece este estado eh, donde había ya una población establecida y comienzan de alguna manera los primeros problemas. Ahora, se establecía que habían territorios parte para unos y parte para otros, pero la ley del más fuerte va a provocar lo que viene después. Exactamente, claro, porque en el fondo eh, lo que va a pasar tras la Primera Guerra Mundial eh, tiene consecuencias no solo para los judíos eh, y para los árabes, sino que en el fondo tiene consecuencias para el Medio Oriente eh, sí. en términos generales. ¿no? O sea, lo que se va a ocurrir, todo, se hacen todos los mapas de nuevo y así, así como esto para ti, esto para mí y así se los dividen. Exactamente, Entonces, ¿sí? eso es lo que es lo que siempre recién decimos no... cuando, cuando, cuando decimos que si uno en un mapa ve un ángulo así, una cosa como trazar con regla, bueno, hay que desconfiar de que ahí hubo intervención absolutamente humana. Si sí, recién nos estaban diciendo que, que gana tener mapas, bueno, tratábamos de hacer una selección de imágenes que se van rotando, hay muchos mapas puestos, eh, pero van a tener que mirarlo ustedes porque no tenemos técnicamente la posibilidad de ir poniendo a voluntad las cosas que en la medida que vamos hablando, no es como en una clase, eh, pero sí yo les recomiendo buscar los mapas del conflicto árabe-israelí eh, y se van a encontrar cómo era la primera partición y cómo de alguna manera después de la guerra, sobre todo la guerra de los seis días, que ahí para que entremos un poco en ese asunto, cómo el territorio finalmente terminó básicamente siendo completamente o casi completamente israelí, con además ciertos sí. lugares de conflicto en particular. Ahí, ahí está, ahí está, está viendo el mapa, ¿eh? De, lo, la división, lo verde, ahí se fue, pero eh, en el fondo lo que estaba en verde es lo que queda para los palestinos y lo que estaba como en ese color amarillito es Israel. El tema es que, claro, se van a producir una serie de enfrentamientos eh, que van a hacer que finalmente eh, los judíos en guerras vayan eh, ganando eh, todos esos territorios. Eh, a ver, en el año 47 la ONU finalmente, bueno, lo que les iba a decir, o sea, el Medio Oriente queda repartido y entonces. Francia queda con algunos territorios en Siria, eh, eh, en el fondo se dividen y Palestina queda bajo la dominación de los británicos. Eh, comienza en ese periodo a aumentar la llegada de pueblos, en el fondo de, de, de judíos a la zona. Eh, la década del 20, la década del 30, eh, también en el fondo un poco podríamos decir arrancando del antisemitismo eh, que había en Europa en aquel minuto. Eh, y entonces, las, lógicamente que comienzan los problemas entre ambas comunidades y entonces ya llega un momento en el que eh, para el eh, eh, fondo para Gran Bretaña comienza a ser cada vez más complicado y entre medio de eso hay que pensar que eh, estalla la Segunda Guerra Mundial con el fondo de las consecuencias que todo el mundo conoce, o sea, lo que significa el holocausto. Y entonces, en el año 47... La ONU decide y propone un plan de partición de Palestina, que es, en el fondo, si buscan después ustedes en el mapa, es una división que también es un poco extraña, porque uno podría haber pensado que lo más simple era haber hecho una división, en el fondo, geográfica, es decir, ya, bueno, de aquí para acá, eh, eh, Israel, de acá para acá, Palestina, pero se trató de respetar dónde estaba la población. Hay algunos que señalan que, pucha, que las mejores tierras también quedaron del de lado sí. de Israel una serie de cosas. Entonces se propone esa primera división. Esa división va a ser aceptada eh, por Israel inmediatamente, pero no va a ser aceptada evidentemente por los palestinos. Hasta que el 14 de mayo de 1948 el líder en el fondo eh, del Estado de Israel, David Ben Gurion, declara, en el fondo eh, podríamos decir, el Estado de Israel. Y al día siguiente se produce la primera de las guerras. La primera de las guerras que en el fondo donde se agrupan los países árabes, ¿no? eh, hay que pensar que había surgido también en el mundo árabe lo que se conoce como el panarabismo, una de las grandes figuras va a ser eh, Gamal Abdel Nasser, el presidente egipcio. Sí. Eh, y aquí también empezamos a entrar en el mundo de la Guerra Fría. Entonces vamos a ver cómo Gamal Abdel Nasser se va a acercar a los soviéticos, ¿sí? se va a enfrentar también por el tema del Canal de Suez a Francia e Inglaterra. Entonces se comienzan a mezclar aquí los intereses. Entonces hay una primera guerra al día siguiente del establecimiento del Estado de Israel, o sea, el 15 de mayo del 48 empieza la primera guerra. ¿sí? Y esa primera guerra va Israel va a ganar. ¿Ya? Y eso va a tener como consecuencia, en el fondo, dos consecuencias importantes. Una, que se va a producir un gran número de desplazados palestinos, o sea, los territorios, eh, Israel gana como el 70%, 70 más del territorio de lo que había sido la partición original. Eh, y de aquellos territorios tiene que salir la población palestina. ¿ya? Salen como 800.000, hoy día se calcula que los desplazados palestinos llegan como a 5 millones, ¿no? lo que ha ido aumentando esa población fuera de aquellos territorios. Entonces, esa es una primera consecuencia. Y la segunda es que a raíz del éxito de Israel en aquella guerra, los territorios palestinos quedan divididos geográficamente. Por una parte, Cisjordania y por otra parte, Gaza. ¿no? Eh, Israel incluso va a tomar el control de la zona de Jerusalén Oriental porque Jerusalén había quedado eh, originalmente libre. ¿no? Eh, y entonces ahí nos enfrentamos al primer problema, el territorio palestino no está unido geográficamente, son dos territorios aparte. Y después de eso, bueno, se va a producir lo que tú decías, en 1967 la guerra a los seis días. Y esa guerra tiene también consecuencias importantísimas. Sí, pues van a ocupar el Sinaí egipcio, las Cisjordania y los altos del Golán, que eran parte de Siria, eh, y por lo tanto va a crecer aún más. Eh, y además entendamos que el ejército israelí pasó a ser una cosa esencial para ellos porque el Estado de Israel se forma el año 48 justo después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, eh, que había sido como el punto cúlmine de toda esta historia de programs y de persecuciones. Eh, y por lo tanto ellos tenían muy claro que aquí o se tornaban en los más fuertes o no iban a poder sobrevivir y menos si le estaban quitando los estados, o sea, el territorio a otro lugar. Exactamente, espérame que algo pe nos están, me están hablando por aquí. Espérate, que puede ¿Qué eh... Hay preguntas, sí. A ver, ah, no, es que nos están diciendo que tal vez pueden dejar fijo el mapa. A lo mejor sería bueno y sí. así podemos explicar. Eh, y Pero así pusieron, gente... pusieron otro mapa, eh, hay un no. mapa que está dividido en tres, eh, que pues son... aparece en el fondo, en tres partes así que déjanlo correr ahora y cuando, cuando aparezca que es uno con blanco y con y que está, lo puse en varias oportunidades y que está varias veces. Eh, pero bueno, sigamos en el fondo contando eh, que después del año 73, eh, también el año 73 va a venir lo que se llama la guerra de Yom Kippur también. Exactamente, la guerra de Yom Kippur, en, eh, que en el fondo hay que pensar que el Yom Kippur es el día más sagrado en el fondo eh, para los judíos, el día del perdón, eh, y se produce eh, en el fondo ahí eh, cuando Egipto y Siria eh, invaden en el fondo el desierto del Sinaí, se produce un ataque en el fondo por sorpresa eh, para reconquistar los territorios que habían quedado ocupados por Israel desde la guerra de 1967. Eh, Productos de esta guerra, bueno, van a pasar cosas también sumamente importantes, porque bueno, Siria va a recuperar los altos del Golán. Eh, y cinco años más tarde, en el año 1978, se van a firmar los acuerdos de Camp David. ¿sí? Eh, estos acuerdos de Camp David en los que bueno, Gamal Abdel Nasser había muerto en el año 1970 y entonces eh, en ese momento en, Israel, en, fondo, o sea, perdón, en Egipto se encontraba bajo la presidencia de Anwar al-Sadat. Y Anwar al-Sadat comienza a dar un giro. Anwar al-Sadat se aleja un poco de los soviéticos eh, y se acerca a Estados Unidos. ¿no? En el año 74 se habían reunido. Ahí hay una foto típica con el presidente de Estados Unidos, eh, eh, de la pirámide de atrás. Eh, y eh, tras estos acuerdos de Camp David, eh, Egipto va a ser el primer país ¿no? eh, que va a reconocer la existencia del Estado de Israel luego de Egipto lo va a hacer solo eh, Jordania hasta la actualidad, o sea, para el resto de los países árabes en fondo de Israel sigue siendo el principal enemigo. Eh, pero eso es lo que va a transformar, o sea, ese reconocimiento por parte de Egipto que le va a valer a Anwar al-Sadat ganarse el premio Nobel de la Paz en el año 78, eh, le va a significar que este conflicto efectivamente se transforme en un conflicto árabe o palestino-israelí, más bien. Porque el resto de los países árabes, a partir de ese momento, en el fondo, ya no van a seguir interviniendo en estas guerras como han sido la guerra del 48, la guerra de los seis días, la guerra del Yom Kippur. A partir de aquí, eso nos transforma, podríamos decir, como en un conflicto local. ¿verdad? Y además, hay que recordar que Anwar al-Sadat fue visto por el mundo árabe como, en fondo, un traidor. Eh, y eso le va, le va a costar la vida en el año 80, cuando eh, miembros de la yihad islámica se habían introducido eh, dentro del de ejército egipcio y, producto de un atentado y en, en, un, en un acto público, va a morir asesina. ¿sí? Y de ahí, bueno, eh, también, no puedo hablar, ponernos a hablar de Egipto, pero eh, a partir de ese momento eh, se inicia el gobierno de Hosni Mubarak. Claro, y además después de eso hay que entender que el año 82, después de la muerte de Sad, se invade, eh, Israel invade el Líbano, eh, y efectivamente para tratar de expulsar, aquí ya se había formado la OLP, entonces comienza a aparecer el actor de la Organización de Liberación Palestina, claro. eh, y por eso mismo ya en la década del 80, del 87 comienza lo que se llama la primera intifada. Sí, pues mira, ahí, ahí tenemos, parece, que tenemos fijo el mapa, si ustedes se fijan. Sí. Ahí está la partición, el primer, la primer, el primer mapa ahí está, o sea, ahí tenemos eh, en el fondo, yo no veo bien Maida de lejos, pero. Sí, la primera verde entero es en 1947, y después está la partición del 47 que pone blanco y verde, dejando en, en el fondo amarillo eh, separado. Después el 49 al 67, cómo se ganan estos territorios, y, eh, y esto podríamos decir, creo que dice que es hoy día. Eh, claro, por lo tanto. Es... Claro, porque lo, lo que en el fondo lo que va a ocurrir, eh, efectivamente, como decía, en el año 64 se crea esta Organización para la Liberación Palestina de Arafat, que en un comienzo va a ser, eh, en el fondo, una organización que va a pretender destruir Israel, eh, poner fin a la ocupación y crear un Estado eh, 100% palestino. Y entonces, claro, van a comenzar los actos de tipo terrorista, los atentados, hay que recordar uno de los más conocidos es el, el asesinato de unos eh, atletas eh, judíos que estaban participando en las olimpiadas, no me acuerdo de dónde, pero en el año, en el año 82. Claro, en el año 82. Entonces, hay una súper buena película de eso, eh, que se llama Munich, la llaman, bueno, yo odio cuando dicen Munich, porque la ciudad se llama München, eh, <laughs> pero efectivamente hay una película con además Eric Bana, que él es, Espléndido, ya, eh, pero para que la vean, una súper buena película precisamente de ese evento. Claro, entonces ahí se comienzan a producir lo que tú decías recién, po, estas intifadas que son los levantamientos de los palestinos, porque además hay que pensar que el, probablemente el gran tema de conflicto es que al interior de las, o sea, los palestinos perdieron en toda esta guerra gran cantidad del territorio eh, de la repartición original. Pero el problema mayor probablemente, y es lo que un poco se refleja en Fauda, sobre todo en la tercera temporada, va a ser el hecho de que, además de estar dividido geográficamente, si sí, Jordania y Gaza se van a dividir políticamente, ¿ya? entonces, eh, en Gaza eh, va a estar fundamentalmente dirigida por este grupo, jamás, que es considerado un grupo terrorista, en el fondo y que eh, no reconoce ninguno de los acuerdos, ninguno de los tratados, ni nada. Y eso va a generar el hecho de que eh, en los territorios, en esos territorios, se comiencen a producir, eh, en el fondo, los asentamientos judíos, eh, y quienes viven ahí sí. son los colonos. Hoy día se calcula, no sé si los números están tan exactos, pero más o menos si son 8 millones eh, y medio ¿na? de judíos, alrededor de 500.000 mil son... Colonos en el fondo de estos asentamientos en los territorios palestinos. Y eso es lo que ha seguido generando constantemente enfrentamientos, problemas, ¿eh? Eh, incluso en el último tiempo, de, o sea, desde el año creo que es 2002 en adelante, es que Israel comenzó la construcción de un muro, pues, aunque uno sí, no lo pueda creer. El muro. Bueno, y aparece en la serie también este concepto del muro, de la división, eh, que además se hace visible, o sea, no solamente el, el cómo viven día a día eh, la realidad, sino que el muro obviamente muestra esta división. delante nos estaban preguntando y quiero aclarar ese tema, que decía eh, que eh, en el fondo la llegada de judíos había sido lo que había complicado a los palestinos y por eso habían llegado tantos palestinos a Chile. No. Eh, muchos palestinos que llegaron a Chile son cristianos y se vinieron por la situación del Imperio Otomano, o sea, antes de eso. Eh, la gran mayoría habría llegado por esa razón, los palestinos que llegaron aquí, porque además dentro del mundo palestino hay, palestino, hay mundo palestino musulmán y mundo palestino cristiano. Y los nuestros que llegaron acá es eh, precisamente parte de ese mundo cristiano, que ya eran bastante complicados en el mundo musulmán otomano. Claro. Eh, y bueno, se han producido durante los, en los últimos años, en el fondo, se, se, una serie de estas intifadas, de estos levantamientos. Eh, y si uno se va como ahora ya bien actual, en el fondo, eh, uno de los últimos momentos de tensión ha sido generado eh, luego de que eh, Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, decidiera reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel y trasladar ahí su embajada. Y eso eh, efectivamente eh, ha generado también eh, conflictos eh, en, el, en, en, los últimos, en los últimos años, producto de que hay otros países que han seguido también esa idea de Estados Unidos. Eh, porque como decíamos al comienzo, aparte de este problema, o sea, a este problema más bien le tenemos que agregar el tema de que Jerusalén está eh, al interior, en el fondo, en el, en el centro de todo este conflicto, eh, y que es considerada, como, como decíamos, una ciudad santa para las tres religiones monoteístas. Por lo tanto, eh, ¿qué posible solución a ese conflicto? ¿Qué puede ocurrir con Jerusalén? Bueno, eh, es, es difícil de poder vislumbrar, en el fondo, una salida a este conflicto. No, eh, además tiene mucha, digamos, tiene muchas aristas. Eh, es muy, muy complejo eh, lo que se vive en la zona. Eh, es eh, por eso digo que la serie tiene ese valor eh, de mostrar lo que es la vida. Yo por eso estaba contando esta historia de este profesor Gadi, eh, que efectivamente nos, nos relata, nosotros no vivimos en esa situación. Eh, pero la serie lo que hace es acercarnos. Eh, primero podríamos decir emocionalmente irracionalmente eh, también, porque uno ve la serie y ve eh, la serie como en tales entretenida, eh, absolutamente adrenalínica, todo el tiempo uno necesita seguir, termina un capítulo y uno dice, no, y hay que poner el siguiente, ¿ya? y por lo tanto eh, es de esas series que te obligan a verla en un tiempo más rápido que el común de la serie eh, el esperar semana a semana si la estuvieran dando semana a semana sería una tortura ¿ya? Eh, pero entendamos que esa realidad, o sea, lo que hace la serie es es acercarnos a esa realidad y tener que preguntarse, bueno, ¿y esto por qué? Y la explicación del por qué es lo que hemos estado tratando de hacer ahora, porque es mucho más largo de simplemente el hoy día. Es mucho más largo, es mucho más complejo y la verdad, como historiadora y con todo el respeto del mundo, tanto a los judíos como a los palestinos, yo creo que cualquier interpretación eh, es difícil de poder dejar a ambos contentos, o sea, eh, es difícil afrontar este tema, eh, porque como historiadores uno trata de tratar de ver todos los elementos de la historia a lo largo de todos estos siglos, en el fondo como hemos tratado de relatarles un poco, que una hora es casi imposible, pero eh, pucha, tiene, tiene luces y sombras eh, como gran parte de los conflictos en el mundo, pero efectivamente yo creo que la mayor gracia eh, lo más rescatable de la serie es que creo que eh, nos hace sentir en el fondo un poco la realidad eh, no, la realidad de, de en el fondo de lo que se vive en la actualidad ahí sin eh, abanderizarnos por nadie como les decía aquí no hay héroe sí. ni villano la verdad es que al, eh, algunos en algún momento son héroes pero a, lo, a, a los 30 segundos se transforma en un villano y tal vez eso es lo, lo que hace que la serie sea tan adictiva. Yo creo que la semana pasada, bueno, yo te contaba a ti, pero cuando yo la vi, eh, la vi hace, hace, creo que el mismo 2016, la partí bien entonces me, me, me ha costado mucho esperar que saliera esta tercera temporada porque yo no podía creer que hubiéramos quedado en esas dos, eh, en la primera y en la segunda. Pero cuando la vi, de verdad que la vi eh, toda la temporada 1 y 2 en un solo fin de semana después de que un alumno me la recomendó ¿Ah? Sí. Y mis y mi hijas y mi marido hasta el día de hoy se acuerdan que durante ese fin de semana ellos me decían, mamá, tenemos hambre, yo les decía, esperen, esperen, <laughs> la verdad no pude dejar, fue algo eh, realmente impresionante. Sí, 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 de todas maneras. Bueno, yo para, para entender el conflicto más eh, a largo plazo, porque entiendo que siempre uno lo mira del año 47 en adelante, la creación del Estado de Israel. Eh, pero creo que eso es un error, porque de alguna manera uno no puede comprender eh, eh, toda la historia, si es así. Eh, yo recomiendo, bueno, hay muchos libros que han aparecido, pero recomiendo especialmente este que está aquí, que es The Story of the Jews, de Simon Shama, gran historiador británico, eh, pero además tiene, si no quieren leerse el libro, eh, hay un documental de la BBC, él también hizo la historia de Inglaterra, o sea, es un súper historiador, eh, y esta historia de los judíos es realmente extraordinaria. Ahí uno comienza a entender eh, el por qué ciertas formas del mundo judío hasta hoy día. ¿ya? Eh, es un pueblo muy sufrido y eso hay que tenerlo claro. Eh, pero como hemos estado hablando de tanto sufrimiento y tanto drama y esta serie de alguna sí. manera tuvo tantos muertos, la próxima semana vamos a hablar de algo más banal. ¿Te parece, Barbarita? Me parece Abramos las, sí. las puertas y entremos al Palacio de Versalles Entré, para Barbar. conocer. La corte del Rey Sol, que además hay que decir una cosa, el verdadero Rey Sol era bien feo. Pero en la serie Versalles, después de haber sido Asustan en Vikingo, la apareció con su pelo largo, su peluca, eh, fabuloso, ¿no es cierto? Así que eh, sí, yo recomiendo la serie Versalles, Netflix, para que vamos a tratar de, de decirles dónde están las series por si quieren verla antes del programa. Pero vamos a entrar en la corte de este rey que es genial. Genial en qué sentido? En que es capaz de consolidar el absolutismo y generar un culto a su persona de un nivel que uno dice, ¿cómo puede haber logrado eso? Porque cuando el ver levantar a alguien es un ritual, cuando otro tiene que de alguna manera acompañarlo mientras come, o sea, mirarte comer pasa a ser otro y algunos son los privilegiados de tener que acompañarlo al baño claro. y tener que limpiarle en buen francés le derrière ¿no? <laughs> no, la verdad es que eh, yo creo que es de las cortes más apasionantes que deben existir en la historia, o sea, él es un personaje, imagínatelo eh, o sea, lo que tiene que haber sido estar en su presencia, si él bailaba hasta ballet, su vestimenta su, claro sus su pelucas eh, que además parece que estaban llenas de piojo una cosa otra pero eh, porque se bañaban poco. Eh, no. eh, pero eh, tiene que haber sido realmente todo un espectáculo. Y no, tú, pero además era... oye, y algún amante. encanto, aparte de ese rey, tiene que haber tenido porque tu estás amante, sí pero además el hermano importante que aparece en la serie y efectivamente gran parte de lo que se cuenta del hermano es cierto. Eh, lo que sí el hermano no era tan espléndido como el de la serie, porque el de la serie realmente, eh, de, eh, hay que decirlo que es el personaje perfecto, el actor es perfecto para encarnar al Duque de Orleán, que es eh, de, realmente una especie, porque de una belleza andrógena, diría yo. Entonces, bueno, Oye, eh, bueno, despedirnos, darle las gracias a la Fundación nuevamente por permitirnos hacer este programa eh, y contarles además que hoy día a las 7 de la tarde eh, hay un nuevo programa, Generación Z. Eh, hoy día el tema es Atilio tiene dos mamás. Sí, así que estamos por la Fundación nuevamente. Y también contarles que ahora, desde ahora, los dos programas que hacemos en conjunto con la Red Cultural van a salir desde la Fundación nuevamente y desde el canal de la Red Cultural. Así que también pueden seguirnos en ambos lugares. La Fundación tiene una serie de programas. Nosotros somos este programa, es el único programa probablemente que no tiene nada que ver con política. Nosotros sí hablamos de series, pero no es que hablamos de series, nosotros no criticamos la serie. Eh, nosotros usamos la serie para poder hablar de la historia detrás de la serie. Por eso se llama detrás de la historia, porque eso es lo que tratamos rescatar. Esperamos que en esta hora hayamos podido explicar, en alguna medida, la complejidad de este conflicto árabe-israelí usando la serie FAUDA, eso es lo que hacemos. Así que les agradecemos. Bueno, la serie es un pretexto eh, para que podamos juntarnos a hablar de historia. Y ahí, eh, viendo el programa que, eh, que tiene la Fundación, contexto el día lunes. Ayuda a que como yo no veo de sí, lejos nada. No, no, no. Carta Maida los martes a las 7. Sí, los lunes a las 7 de la tarde tenemos contexto donde a través de la red cultural hablamos de política o de cosas que... En el fondo es buscarle contexto para poder explicar la realidad de lo que nos está pasando. O sea, hablamos de política contingente, hablamos de economía, hablamos de una serie de cosas, de los problemas que tenemos... Pero dándole contexto para poder comprender la realidad eh, que nos sucede. Carta Magna es los días martes a las 19 horas, detrás de la historia, aquí estamos nosotras, ¿no es cierto? A la hora del almuerzo, somos los únicos que desordenamos los horarios, pero esta hora es una buena hora eh, porque en las tardes nosotros hacemos clase en la red cultural. Generación Z, los días miércoles a las 19 horas y Despierta Chile, los jueves a las 19 horas. Así que esperamos que con esto la Fundación nuevamente les acompañe. Con contenido, porque eso es lo importante. Hoy día necesitamos más que nunca, en la situación en que estamos, muchos contenidos. Y nosotros esperamos ser la parte más light, aunque no somos light. Yo creo que nosotros entramos en un tema distinto, pero por lo menos a sacarnos de la cabeza de lo que está sucediendo para poder pensar las cosas en otra dimensión. Así que detrás de la historia creo que es un bálsamo dentro de la Fundación nuevamente. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y recuerden que hoy día a las 7, generación Z. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Chao, Lorita.